Amigos, aquí seguimos dándole el esfuerzo por conocer este lugar. Cada vez se hace más complicado la ruta, pero vamos a ver hasta dónde podamos llegar. De hecho, ya aquí definitivamente, Carlos, ya no. Tal vez un cuadraciclo, sí, pero Carlos ya no se presta el camino. Pero de aquí venimos caminando, porque también bicicleta ya es complicado. Vamos a seguir. Curiosamente, Dios es tan bueno que me hizo un gran favor. El aguacero que estaba cayendo allá, que vi ahí proyectado en San José, la bruma que hizo en las nubes. Más bien, vea qué belleza aquí. Brilla el sol sabroso. De hecho, aquí como que se orienta uno un poco con puntos cardinales. Vemos que el sol está completamente a mi derecha. Se supone que ya es el oeste. Pero como que inconscientemente cree uno que es al contrario. Esa es la parte que hay que siempre tener cuidado cuando alguien anda en la montaña. Tratar de orientarse con la posición del sol. En este caso que lo vemos, ¿verdad? La bronca sería que esté oculto. Pero vemos aquí el terreno bastante. Uy. Hijo, y es que las tenis que ando no son para este camino, son. No tienen gran taquilla. Entonces da uno un paso y se resbala. Al final eso es más esfuerzo. Pero aquí vamos. Sí, como le digo, voy a tomar la prevención del tiempo, de la hora que es, para la hora que regrese no me quede complicado en el tema de la oscuridad. Viendo el canto de los pajaritos. Escuchemos qué bonito. Ok. Ahí nos están dando la bienvenida a los pajaritos. Joder, pucha, como pueden ver, ya la cosa se complica más. Curiosamente, este trabajo que hicieron con atravesando troncos. Funciona. Imagínense el tipo de madera para que no se pudra. Eso pareciera que tiene años estar así. Si les cuento que aquí sería bonito un día como venirse en carro y dejarlo allá en Montserrat y de ahí venir caminando, porque es bastante complicado andar con la bicicleta. Y ahora que se acerca Navidad, esto nos recuerda lo que le ponen a los, la lana que le ponen a los portales. Sin embargo, es más bonito verlos acá, ¿no? Donde pertenece, en la montaña. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Subo unos metros más y veo, tomo la decisión a ver si me devuelvo. Pura vida.